Universidad Alberto Hurtado, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia en que inauguramos el 13º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, de Sur a Norte, Construyendo Buen Vivir, que ha sido organizado por la Universidad Alberto Hurtado, el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP, y el Colegio de Mediadores y Mediadoras de Chile, y que se desarrollará durante toda esta semana en las dependencias de nuestra universidad. Este congreso, que hoy inauguramos, ha convocado a la comunidad académica y al conjunto de organizaciones, movimientos sociales, activistas y artistas comprometidos y comprometidas con la construcción de la paz, la transformación no violenta de conflictos y la defensa de la vida, por la construcción de buen vivir en América Latina y el mundo. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde. Comenzamos por el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, sacerdote jesuita, el comisionado presidencial para la paz y el entendimiento de Chile, Víctor Ramos, el vicerrector de integración de la Universidad Alberto Hurtado, Sebastián Kaufman, el vicerrector académico de nuestra universidad, Eduardo Abarzúa, el vicerrector de finanzas de nuestra universidad, Felipe Bravo, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, doctora Miriam Enríquez, el rector de la Universidad de la Paz de Naciones Unidas, señor Francisco Rojas. Saludamos también a las y los representantes del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP, María Teresa Muñoz y Esteban Ramos. A Matt Mayer, secretario general de la International Peace Research Association y la presidenta del Colegio de Mediadoras y Mediadores de Chile, Varinia Penco. Con entusiasmo, saludamos especialmente a quienes se suman a la distancia a esta transmisión desde distintos países de América Latina y desde cada lugar en donde se encuentren. Y a todas y todos quienes se encuentran presencialmente esta tarde de otoño. Les damos un caluroso aplauso a todos. Entonces, damos inicio a este encuentro con las palabras del rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote Eduardo Silva. Muy buenas noches a todos, un placer hacer de casa, hacer de lugar de encuentro. Ya los vocativos han sido referidos, pero sí, particularmente agradecer esta iniciativa del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, del Colegio de Mediadores de Chile, de la Facultad de Derecho del Alberto Hurtado. Agradezco a su decana, a María Rosa Olave, para convocarnos, para reunirnos. No es necesario relevar la importancia de nuestro tema, dado el contexto en el que estamos viviendo. Crisis de la democracia, crisis climática, crisis de seguridad, crisis de desigualdad, y podríamos seguir haciendo una especie de letanía de las razones por las cuales nos vemos urgidos a conflictos y a resolver nuestros problemas de maneras distintas a los que todos los que estamos aquí esta noche queremos que sean resueltos. Una tarea urgente, pensar la paz, y en la clave, y es lo que queremos aportar, entre otras cosas, como Universidad Jesuita de Chile, pertenecemos a una tradición en la clave de la doctrina social de la Iglesia, que sostiene que no habrá verdadera paz sin justicia. Y hoy día parece que más que importar la justicia, importa el orden, la seguridad. Y se afirma que lo fundamental es el orden, que el orden es condición de posibilidad de la justicia. Sin orden no habría justicia. Sin paz no hay justicia. Es cierto en parte, pues la inversa es todavía más cierta. Sin justicia no habrá paz. Basta recurrir a la sabiduría antaña para confirmarlo. Y justamente esa doctrina social de la Iglesia bebe
de esa tradición judeo-cristiana. Evoco el Salmo 85. La justicia y la paz se besarán. Un beso habla de una relación amorosa. Continúa el Salmo, el amor y la verdad se encontrarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Tradición antigua o tradición moderna? Y si vamos a nuestra filosofía contemporánea, también nos indica esta relación entre amor y justicia. No basta con la justicia, con la lógica de la equivalencia, con la correspondencia entre el trabajo y el salario, el crimen y el castigo. Es necesario el amor. La lógica de la superabundancia, del don, del exceso, de la desmesura, de la gratuidad. Pero tampoco basta con el amor. Es la articulación de la equivalencia con la superabundancia, de la medida y el exceso. Los desafíos que tenemos por delante durante esta semana piden pensar profundamente estas articulaciones, no ser unilaterales. Y les agradezco sinceramente el trabajo que hacen en sus lugares y el trabajo que haremos en estos días. Celebro el lema de este congreso, Sur a Norte construyendo el buen vivir. La paz está vinculada con la vida buena, que es una forma quizás más amable, más cercana, que integra el amor para decir justicia. El Alberto Hurtado ha elegido como lema de su caminar una universidad para el bien común. Los parentescos y la semejanza no son casualidad. Pertenecemos a un mismo impulso. Y acoger entonces estas reflexiones y aportar a una cultura de la paz es esencial dentro de la misión de esta universidad para el bien común. Es esencial para las instituciones que ustedes representan. Es esencial para ser capaces de vivir mejor. Muchas gracias y mis mejores deseos para estos días. Un orgullo enorme ser la casa donde se realizará este congreso. Bienvenido al Alberto Hurtado. Agradecemos las palabras de bienvenida de nuestro rector y por acoger en Chile este 13º Congreso de Investigación por la Paz. Y nos acompaña Sergio Velasco, presidente de la Fundación Cardenal Raúl Silva Enrique, quien le quiere hacer entrega de un libro como regalo. Muy buenas tardes. Perdonen la intromisión, pero vengo con una misión muy especial de la Fundación Cardenal Raúl Silva Enrique, aquel hombre que nos salvó a muchos y que él construyó caminos de paz en los momentos más difíciles de nuestra patria. Quiero hacer entrega a este libro que es El alma de Chile, la homilía que el cardenal hizo y dijo para unir a nuestro país en aquellos momentos en que estábamos tan divididos. Señor rector, muchas gracias. Sergio me provocó. Porque hablar del cardenal hoy día, que celebramos 50 años de nuestra tragedia, es justamente hablar, no te vayas Sergio, del alma de Chile. Tenemos la providencia de que en este espacio, en el edificio al fondo, que era el arzobispado, en el quinto piso comenzó a funcionar el Comité Propaz. El Comité Propaz que después devino en la Vicaría de la Solidaridad. El 11 de septiembre fue el golpe. El 6 de octubre ya estaba firmando el cardenal junto con el conjunto de las iglesias chilenas este comité para acoger a los chilenos que parece que estaban pasándola mal. Se había ya convocado el comité de los refugiados para los extranjeros que los estaban pasando mal. Y el cardenal, como uno de los intérpretes justamente de la justicia, fue capaz de darnos un apoyo, entre otros, ¿no?
en esos momentos que eran horrorosos. Así es que muchas gracias, porque creo que de alguna manera la figura del cardenal y de esos pastores merece estar en este encuentro. Muchas gracias. Que ilumine, que ilumine. Muchas gracias a ambos y queremos invitar ahora, a continuación, a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, doctora Miriam Enríquez, a compartir unas palabras con ustedes. No me quedan. Muy buenas tardes para todos y para todas. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, les doy la más afectuosa bienvenida a la 13ª Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. En esta tarde, en esta noche de abril, nos encontramos presencialmente las instituciones organizadoras de este evento, el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz y el Colegio de Mediadores de Chile, a quienes agradecemos la confianza para acoger y desarrollar este gran evento internacional. Asimismo, agradecemos la participación y el respaldo de las distintas instituciones y entidades académicas, como el Área de Paz del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Red Interuniversitaria por la Paz de Colombia, el Consejo Latinoamericano de Investigaciones Sociales y la IPRA, entre otras instituciones convocantes. Aprovecho para agradecer especialmente un par de esfuerzos sin los cuales esta actividad no sería posible. Particularmente quiero reconocer a la profesora Rosa María Olave, Ochi para todos nosotros, y también el esfuerzo de María Paz Valdivieso y todo su equipo de la Dirección de Vinculación con el medio de la Facultad de Derecho, que han hecho que este evento internacional, importante, enorme, relevante y sobre una temática tan importante, sea posible desarrollarlo durante estas semanas aquí en la Universidad Alberto Hurtado. Durante esta semana tendremos ocasión de dialogar interdisciplinariamente en torno a los más de 200 trabajos que se presentarán por expertos y expertas de distintos países de América Latina, en torno a asuntos cuya relevancia es indiscutible para enfrentar los desafíos de la cohesión social y de la convivencia, así como el cambio climático, la sustentabilidad y la inclusión social, cultura de paz, educación y comunicación para la paz, arte y deporte, gobernanza participativa y economías alternativas, género, diversidad, vulnerabilidad, pueblos ancestrales y pueblos originarios. Esta actividad nos hace como universidad completo sentido, porque como dijo el rector, está vinculada directamente con nuestra identidad y también con nuestra misión universitaria. Es la expresión concreta de nuestra convicción de que la paz es posible y de nuestra voluntad de servir y aportar al diálogo y a la paz. Por ello, estamos realmente encantados de albergar por esta semana a la comunidad académica y al conjunto de organizaciones, movimientos sociales, a participar de esta actividad en torno a la construcción de la paz y la transformación no violenta de conflictos centradas en el buen vivir en América Latina y para todo el mundo. Bienvenidos y los mejores deseos de éxito y el máximo aprovechamiento durante estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias a la decana por su mensaje. Y el Colegio de Mediadoras y Mediadores de Chile, entidad organizadora o coorganizadora de este congreso, se hace presente a través de su presidenta, Varinia Penco, quien también entregará un saludo. Qué alegría volver a encontrarnos, ¿cierto? Muchos después de quizás años, la última vez que el Congreso se realizó en forma presencial, ha pasado mucha historia en la humanidad, sin duda una historia que va a ser difícil de olvidar y que nos marcó
para siempre. Así que en ese contexto les doy un abrazo fuerte desde acá a cada uno de ustedes, una bienvenida calurosa y fraterna, y que esta semana pueda ser inolvidable y que de verdad quede registrado en un pedazo de cada uno de sus corazones. Desde el Colegio de Mediadores de Chile y de su directiva, les damos la protocolar bienvenida, ¿cierto? Y nos sumamos a cada una de las palabras que mencionaba el rector y que también mencionaba la decana. Como organización de la sociedad civil dedicada y enfocada en la promoción del diálogo social, de la formulación y de la promoción de una sociedad más participativa, dialogante y que se enfoque en la resolución colaborativa de sus conflictos, es que nos estamos parando hoy día acá. Y en esta tarde quería mencionar tres puntos o tres cosas o aspectos. Nos encontramos dentro de este gran diverso grupo de personas, quizás tres sectores que podríamos mencionar: representantes de la academia, de la sociedad civil y del Estado, a diferentes niveles. Y es ahí, pero desde mi rol de sociedad civil, donde quiero hacer un llamado o una invitación a la reflexión y a mirarnos. En el sentido de la academia, o en los tres puntos, siempre he pensado y he reflexionado cómo llevamos a la práctica cada uno de estos deseos que hemos escuchado ahora y que hemos manifestado que se concrete, ¿cierto? ¿Cómo pasamos de esta declaración de deseos de una sociedad más pacífica, de una sociedad más colaboradora, a la realidad? Y es desde ahí donde quiero hablarle a estos tres sectores. A la academia, para reflexionar y mirar que tienen el privilegio de poder influir en tantos jóvenes de diversas carreras en donde ellos pueden tener acceso a estas herramientas o habilidades en formas quizás elementales, pero que les permitan reflexionar y mirar el mundo y sus carreras desde una mirada distinta. ¿Cuán distintos serían nuestros profesionales si dentro de su currículum académico tuvieran acceso a estas temáticas y a herramientas y habilidades para poder resolver nuestras diferencias de una manera colaborativa? Como colegio hemos tenido la posibilidad de poder tener experiencias en carreras específicas en trabajo social y en psicología, donde lo más gratificante fue haber escuchado de estos alumnos de quinto año de poder decir: pero con esto yo puedo hacer mucho más que simplemente sentarme a mediar. ¡Claro! Esa es la idea de herramientas para la vida desde donde cada uno está. A los académicos, el desafío de vincularse, de vincular el privilegio del conocimiento en forma accesible y directa a las personas, a la sociedad civil, a quienes nos rodean, de una manera libre, abierta y transversal, para llevarlo a las personas comunes y corrientes. A la sociedad civil, ¿cuánto podemos hacer desde el lugar en donde estamos? Desde tomar ese rol de ser seres sentipensantes, en donde una participación ciudadana, deliberativa, real y reflexiva, hoy en día es crucial. Desde sentarnos a conversar con ese otro que piensa distinto a mí, similar a mí, pero que es capaz de pensar y de reflexionar y de mirarnos de una forma distinta. Mucho hemos visto, ¿cierto?, en el último tiempo, que la sociedad civil organizada puede y es capaz de generar vínculos, de poder trabajar en el fomento del tejido social y en recuperar nuestras relaciones tan resquebrajadas que están hoy en día. ¿Cuánta falta hace que como sociedad civil de verdad podamos unirnos con un fin común, dejando los egos de lado, dejando los orgullos de lado y trabajar en pro del bien de nuestra patria, del bien de nuestro país, que es el bien finalmente de cada uno de nosotros?
y al Estado, ¿cuán desafío y cuántos desafíos tienen todavía por delante de poder hacer vivo y real este maravilloso discurso del diálogo que se pueda transformar en políticas públicas reales que favorezcan el diálogo real y efectivo, que favorezcan la resolución colaborativa de conflictos en todo ámbito, en el mismo ámbito estatal, en el ámbito de acceso a la justicia, ¿cierto? Como una forma más dentro de la tutela jurídica para poder acceder a la justicia. Y que deje de ser un lindo discurso y de verdad se transforme en acciones concretas y reales en forma transversal. Y eso se ve reflejado desde las políticas públicas y desde cada ministerio en su ejecución. Sin duda tenemos grandes desafíos y soy una convencida de que en la colaboración todos crecemos, porque todos finalmente nos entrelazamos y formamos una red que puede ser tan grande y tan potente que puede ser capaz de soportar los desafíos más grandes que como humanidad hemos tenido y que van a poder ver poquito más adelante en la reflexión de que es posible una nueva normalidad y que no solo es posible, sino que es necesaria. Les agradezco de corazón a cada uno de ustedes por estar acá y la transformación comienza por casa. Así que los invito a eso. Muchas gracias por viajar desde tan lejos, a mucha gente que ha venido, a quienes nos están viendo desde alguno de los 5 continentes. Sean muy bienvenidos, gracias por estar acá. Siéntanse parte a través de poder llevarse a llegar sus preguntas que vamos a tratar de con todo corazón recogerlas. Si es que no con tiempo podrían hacerlas llegar al chat. Esteban me va a retar, pero trataremos de hacer al mail de recogerlas. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muy bienvenido y que sea una semana inolvidable para cada uno de nosotros. Muchas gracias a Varinia, presidenta del Colegio de Mediadores y Mediadoras de Chile. A continuación, escucharemos un mensaje del secretario general de la International Peace Research Association, Matt Mayer. Una persona va a colaborar con la traducción. Good evening. Forgive me first. I'm going to speak in English. buenas. Gracias y discúlpeme de hablar en inglés. So, the feminists have taught us that we should think more distinctly about the personal to the political. So, I was told to have only 2 minutes, so I'll try to say something about the personal and something about the political. Have them each be 1 minute each in English and in Spanish. Thanks. Si hay algo que las feministas nos han enseñado es hablar desde lo personal a lo político. Y me dijeron que solo tenían 2 minutos para hablar, así que dedicaré 1 minuto a cada uno. 1 minuto para lo personal y 1 minuto para lo político. On the personal level, it's a joy for me to be in Chile. Because when I was a very, very young man, just beginning in political work, in 1988, I was in Chile for the last time, working as a volunteer for the campaign Por el No. And never has the word no been as bright and as positive in as that moment in Chile. En lo personal, para mí esto es muy importante. Yo estuve en Chile en el 1988, aquí participando y apoyando la campaña del no. Y para mí nunca el no había sido tan fuerte como el no y el significado político que tuvo en esos momentos. Now, when we do work for peace and nonviolence, in my mind, we have to go to the places where there is not peace. So I have not come back to Chile in all that time. I've spent a lot of time in other parts of the world where there is war in Africa, etc. But to come back now, and for me, this is not the start of CLAIP. I've been here for 2 days with the youth. And CLAIP has always started its conferences
for several days before with the youth. So it brings me back to my own youth and being here in Chile with the youth, understanding that there is still crisis, as people have talked about, but there is also a level of peace. There's a level of possibility, whether it's through electoral work or whether it's through writing and rewriting and rewriting constitutions. It's a work that's possible here. And I'm sorry. Possible here, but possible because youth-based grassroots movements like the campaign Por El No gave birth to the possibilities. I will do my best. I'm so sorry. No worries. I'm so sorry. I will do my best. Where do we start it? I'll repeat it. No. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y por hay distintas formas de entender la paz o la no violencia. Y producto por la misma paz y no violencia es que no pudo retornar a Chile y tuvo que dedicar gran parte de su trabajo a otras partes del mundo, en África u otros lugares también afectados por conflicto. Sin embargo, está muy feliz de poder volver acá y también recalca un poco el trabajo de la paz y que sobre todo el rol que tienen las juventudes en ese proceso. Y de hecho destaca mucho que en los CLAIP, históricamente, siempre ha sido muy importante empezar el CLAIP primero con un grupo de paz que... Saludo ahí a las que estaban organizando el de este CLAIP. Y siempre el CLAIP comienza con este grupo de jóvenes tratando de trabajar la paz, problematizándolo, reflexionándolo. Y está muy feliz de eso, porque él desde su juventud también veía la importancia de trabajar para la paz. I did my best. So on to the political, very brief. In all of these years now, as the Secretary General of the International Peace Research Association, it is true. To come back here now for the first in-person post-COVID CLAIP gathering for all of IPRA, for all of us around the world, it is appropriate to celebrate this moment here in this place, in part, in large part, because of what the work of people like Marité, Esteban Ramos, Marcela Agudelo Ortiz, and many, many others have done and continue to do to make this idea of a new normalcy something that's not just real and concrete for Latin America or for CLAIP organizationally, but as a vision to hope for the entire world of peace studies. En lo político, quiero destacar la importancia de esta conferencia que estamos teniendo. Y para mí, desde IPRA, the International Peace Research Association, la Organización Internacional para Estudios de la Paz, es muy importante todos los esfuerzos que se han hecho acá desde el CLAIP para problematizar la paz y el conflicto, y sobre todo traer y hacer carne viva los procesos de una nueva normalidad. Y en eso quiero destacar importantemente los trabajos que han hecho, nombró a todos los organizadores que ya saben, Diana, Marité, Esteban, Marcela también. So it is a special thing for IPRA, not just myself personally, but for the International Peace Research Association, to thank Marité and Esteban, to thank and look forward to the leadership of Marcela and many others, to thank all of you and the peoples of Chile and Latin America for being this space in the world where we can look to, the whole world can look to, where in Latin America there's a lot of crisis, but there's a possibility for a new normalcy, a new hope. Thank you. Entonces, para mí es sumamente especial poder agradecer a Marité, a Esteban y a todos los que han hecho posible esta conferencia, especialmente ahora, algo que dijo antes pero que olvidé traducir, sobre todo en los contextos de crisis, post-COVID, post-movimientos sociales que han habido, y sobre todo traer desde esas crisis una oportunidad para una nueva normalidad y para una nueva paz. Entonces, desde el Instituto Internacional de Investigación para la Paz, agradezco mucho... My regular translator resigned because she said I can't do it tonight, too busy, but you can as well. Me agradece a mí porque su traductora normal no podía hacerlo y yo, sin ser traductor, hice mi mejor posible. Así que muchas gracias. Thank you very much for your words. And Rodrigo Mena, por la traducción. El Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP, viene desarrollando un trabajo desde el año 1970 y algo,
que aquí faltó el número, 1977. Ha contribuido al desarrollo de la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto mediante diversas propuestas de trabajo en red, publicaciones y la convocatoria de múltiples encuentros y sucesivos congresos. El más reciente, celebrado el año 2021, se orientó a propiciar el desarrollo de una nueva normalidad, realizado en Honduras en modalidad virtual. Nueva normalidad en virtual, obviamente. En representación del CLAIP, dirigirá unas palabras el actual secretario general, Esteban Ramos, quien además es académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esteban, por favor. Gracias a todos y a todas, rector, decana, compañeros, compañeras que me anteceden en el uso de la palabra. El pasado 9 de abril, hace escasamente una semana, los integrantes del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz recibimos una terrible noticia. Lucía Rodríguez McKeon, nuestra querida compañera mexicana, catedrática de la vida, militante de la ternura y la afectividad, prestigiosa académica, educadora de la paz y comprometida activista de la no violencia, perdió la vida a causa de un fulminante cáncer de pulmón. Hoy Lucía debía estar aquí ante ustedes. En su lugar están estas palabras que en forma de epístola pretenden rendir homenaje a su legado. A tu legado, Lucía. A tus profundas reflexiones, a tu infinita generosidad y al amor efectivo con el que eras capaz de esculpir en cada persona los aprendizajes más significativos, con la misma maestría y particular ternura con la que Bernini esculpía el mármol. Tu vida ha sido y será siempre para todos nosotros un canto de esperanza ante el letargo gris que la perversa vieja normalidad nos impone, la esperanza que la sociedad latinoamericana necesita. Porque una nueva normalidad es posible si recuperamos la esperanza que hemos ido perdiendo de a poco ante la indiferencia, el rechazo y el desprecio sistemático de unos poderes instituidos cada vez más sordos, distantes y autoritarios, que no dudan en imponer sus proyectos mediante el gas en la garganta, los balines de goma en los ojos críticos y las balas de plomo en los corazones sentipensantes. Necesitamos abrazar la esperanza que contagiabas, Lucía, para hacer frente al renacer de unas extremas derechas que se proclaman como los nuevos garantes del desarrollo y de la democracia. De un desarrollo basado, por supuesto, en la especulación, en la acumulación de capital, en la explotación de la vida y en la maximización de los beneficios para unos pocos. Y de una democracia, la representativa, que desconoce sistemáticamente las propuestas de la gente, porque se basa en el principio de la representatividad. Principio según el cual se legaliza y pretende legitimar que sea otro el que piense, que sea otro el que debata, que sea otro el que decida por uno, sin contar con uno, pese a que sus decisiones afecten hasta el más íntimo recoveco del cuerpo de una, como tú tan contundentemente lo denunciabas. Hoy, en este magnífico escenario, hago de tu voz la mía, Lucía, para denunciar la perversidad de esa vieja normalidad que nos hizo cómplices de la exclusión, del miedo al otro, del odio y de sus consecuencias, la producción, reproducción y expansión de la violencia en todo ámbito y escala, desde el hogar hasta las más altas esferas del poder político y las relaciones internacionales. Hoy, en esta nueva edición del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, hago de tu voz la mía, para que en cada uno de nosotras y nosotres brote, como el musguito en la piedra, la esperanza y el compromiso con la vida que tan amorosamente nos legaste tú. En estos extraños tiempos pospandémicos en los que nos hemos visto sometidos al dolor de la pérdida, al escalofrío del abrazo roto, al horror de hospitales paupérrimos repletos de miseria y a la traducción más dramática posible de la violencia estructural, reivindicamos el valor de la vida. Reivindicamos el valor de la vida. Soy Berta Cáceres, de Honduras. Mujer, indígena lenca, feminista y madre. Frente al modelo extractivista,
la defensa de los derechos de mi pueblo. Inicié una fuerte lucha contra el proyecto hidroeléctrico Aguas Altas para evitar que nuestro amado, sagrado y ancestral río Huaycarpe, del que dependemos para subsistir, fuese profanado por la codicia y los intereses de unos pocos. Con mi pueblo protestamos enérgicamente y por eso recibimos constantes amenazas, hostigamientos y persecuciones. El 3 de marzo del año 2016, sicarios entraron en mi hogar y me asesinaron. Dejaron un enorme vacío en la vida de mis hijos, en mi pueblo. Cuando inicié e iniciamos esta lucha contra Aguas Altas, sabíamos lo duro que iba a ser, sabíamos lo difícil que iba a ser. No pude despedirme. Mis hijos esperan justicia. Sin embargo, sabía que íbamos a triunfar, porque me lo dijo mi querido río. Berta, yo quisiera haber tenido un río que me dijera lo que me iba a pasar también. Yo era Fabián Tomasi, un laburante argentino. Busqué el laburo para sostenerme a mí y a los míos, ¿no? Sin siquiera pensar en lo que me iba a dejar a pasar. Los químicos que utilizamos para producir nuestros alimentos son asesinos. Asesinos silenciosos que acaban con mi vida, acaban con la vida de mis amigos y acaban con la vida de nuestra madre tierra. ¿Y te pusieron cuatro días? No, me quedé. Necesitamos reconsiderar lo que estamos consumiendo. La impunidad. No podemos continuar así. ¿Solo para qué? Para llenarle los bolsillos a los más grandes y poderosos magnates de la agricultura, en complicidad con estados corruptos y corruptores. Mi vida no dio para más. Pero esta noche les digo, sé que mi lucha no muere conmigo. Fabián, ¿de quién es la vida? ¿De quién son las tierras? ¿Por qué nos la quitan? Yo, Alma Bermeu, asesinada con 5 meses de embarazo de Diego, no podemos dejar que la violencia reine. Queremos paz y vivir libres de minería. Una de las cosas por las que luchaba era por lo que vivía. Defender la paz no puede costarnos la vida. Era lo que yo le quería dejar a mi niña. Pero la muerte nos silenció. Ecuador y Latinoamérica necesita hijos de armonía. Necesita paz. Necesita amor. Necesita libertad. Auda, así como você também foi assassinada. Sou cristã. Estados Unidos. Cheguei na Amazônia em 2006. Com o povo indígena e pequenos agricultores, lutei para que todos pudessem ter dignidade. Na época, estava sendo feita a rodovia Transamazônica. As terras foram doadas para grandes empresários e investidores. O povo ficou sem direito à terra. Com muita luta, várias famílias tivessem que infectar. Mesmo assim, não me deixaram. Continuaram com o nosso pé, continuaram nos matando. Em 12 de fevereiro de 2015, eu não existia de morte. Mas eu ainda pedi, que minha luz era lembrada. E que nós sobrevivemos a gente. E ela. Justiça! Todos queremos justiça. Eu quero justiça. Meu nome é Dylan Cruz.
Yo no morí, a mí me mataron. El 23 de noviembre del 2019, en Bogotá, en el corazón de Bogotá, en mi patria querida colombiana. ¿Ven mi rostro? Mi rostro es el de los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, los viejos, todas aquellas personas que pasan por el anonimato, todas aquellas personas que no tienen nombre de revista, ni apellido de estatus. Soy la voz de todas las personas que en algún momento han sido calladas, que han sido silenciadas, los ojos del olvidado, las voces de aquellas personas que no fueron escuchadas, aquellas personas que hacen todo lo posible para que este pueblo cambie, para que todo cambie, pero nunca se les ha escuchado, no se le da la importancia. Muchas veces terminamos en las peores condiciones o a veces asesinados y solamente terminamos siendo una vela encendida de los que ya no están. Marielle vive. Há 5 anos, uma mulher negra da periferia do Rio de Janeiro foi assassinada no Brasil. E há 5 anos o Brasil inteiro faz a mesma pergunta. Quem mandou matar Marielle? É esse o futuro que o sistema reserva para meninas que tiveram dificuldade desde que chegaram ao mundo pelas suas lutas? A luta por uma educação de qualidade em um país extremamente desigual tem como resultado a morte? É isso que a gente vai ter que passar por incomodar um Estado que não tem controle nem das munições que entrega para a Polícia Federal? Marielle vive, vive na juventude que é assassinada todos os dias aqui na América Latina. Vive nas mulheres negras e nas mulheres pobres de toda a América Latina também e do Brasil. Vive nos negros que são assassinados e marginalizados todos os dias. Marielle vive em uma nação inteira que há 5 anos faz a mesma pergunta. ¿Quién mandó matar a Marielle? ¿Quién dio la orden? Somos Mafapo, madres de falsos positivos. 19 víctimas de... asesinatos extrajudiciales cometidos en Soacha y Bogotá. Nuestros hijos querían una oportunidad de trabajo. Era mucho pedir un trabajo digno. Era pedir dinero, bienestar. Se montaron a y nunca volvimos a saber de ellos. Nunca volvimos a escuchar su voz, a escuchar su risa, a sentir sus brazos. Ellos aparecieron después en las noticias, vestidos de militar, con las botas al revés, con balas a lo lejos y un rifle en la espalda. Nadie quería creer que esos eran nuestros hijos, que esos muchachos muertos en combate eran nuestros, que sabíamos que no habían participado en estos momentos. Nosotras creímos y luchamos por decir y destapar más de 6.000 asesinatos extrajudiciales y demostrar que en Colombia los asesinatos extrajudiciales surgen para esconder una guerra que se mide en litros de sangre, para que militares reciban condecoraciones y dinero. Nosotras exigimos verdad, exigimos justicia, exigimos paz y hasta el sol de hoy nos preguntamos quién dio la orden. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Mi nombre es Nicolás Reyes. Mientras mi memoria y mis luchas sigan vivas, yo no habré muerto por completo. Con 1 de mayo, la ciudad de Bogotá, los tambores, las pancartas coloridas, retumbaban por un carnaval que hacemos en conmemoración del Día del Trabajo. Y a lo lejos se veía como el sol tocaba la vida. Pero ahí sentí el peso de la muerte. A lo lejos vi un niño mirando y él reflejaba el rastro de la vida, mientras yo para él reflejaba el rastro de la muerte. Veía cómo unas botas negras se acercaban a mí, encapuchadas con máscaras negras, y en su cuerpo decía es más. Me arrebataron la vida, mientras el niño veía cómo se me escapaba de mi cuerpo. Veía cómo el Estado aplastaba todo su cuerpo y toda su fuerza sobre mi pecho.
Yo era, soy y seguiré siendo Nicolás Ney. Pero también soy el niño que me vio morir y que ahora tiene el peso culminante del amor. Nicolás Neira, tu lucha sigue viva. Marín Marín Pulañén, Inche Camilo Catrillanca Pillén. Mi nombre es Camilo Catrillanca, soy mapuche. Soy nieto y hijo de una familia que ha defendido a su pueblo, pero también soy padre. El día en que a mí me mataron, mi mujer tenía 6 meses de embarazo y no alcancé a ver a mi hija. Yo estaba trabajando en un tractor con un joven de 15 años a mi lado. Y de repente, por sorpresa, llegó el comando jungla por la espalda y nos empezaron a disparar. Aquí el 14 de noviembre de 2018, y no lo olviden, me mataron con un balazo en la nuca. Y aquel joven de tan solo 15 años vio cómo yo caí abatido por defender mi pueblo. A mí no me mataron por cometer un delito. A mí me mataron por ser mapuche. A mí me mataron por defender mi pueblo. A mí me mataron por defender mi tierra. Y como yo, hay muchos más que nos siguen matando. Hay muchos más que el día de hoy le siguen disparando, los siguen maltratando a nuestros niños. Pero esto no queda acá. Nosotros seguimos luchando. Hemos luchado por 500 años y lucharemos por todos los hermanos y hermanas que han sido asesinados. ¡Amule Petai Weichan! Por eso, hoy les digo a todos, por todos los compañeros y compañeras asesinadas, ni un minuto de silencio, toda una vida construyendo paz. La noche está estrellada en Santiago de Chile. Otra América Latina es posible y se construye de la mano de quienes antes que nosotros perdieron la vida perseverando en el intento, amando hasta ese lugar donde no se llega nunca, tejiendo las brillantes utopías colectivas como si de un macún mapuche se tratara. Y lo va, y lo viene, en el huitral que entrevera las ilusiones, las necesidades y las reflexiones de los unos, con las ilusiones, las necesidades y las reflexiones de los otros, entre diferentes y participativamente, porque es en el entramado de la convivencia en la diversidad que se propicia la necesaria emergencia de los legítimos unos y de los legítimos otros para convertir en posible lo imposible, para alumbrar el entendimiento, para potenciar la atención sinérgica de las necesidades del conjunto de la población. Al sistema que espolea la pobreza de la mayoría y magnifica la riqueza de la minoría. Al sistema que en endeble se convierte cuando los de arriba conviene y en sanguinario brutal coloso cuando los de abajo demandan. A ese sistema se lo transforma haciendo camino al andar. Haciéndolo camino al andar en cada conversación, en cada gesto con la otredad, en cada espacio de reflexión y acción colectiva. Haciendo camino al andar, en cada esfuerzo por reclamar y exigir derechos, en cada denuncia pública, en cada acto de protesta no violenta y, por supuesto, también en cada una de las más de 220 iniciativas que a partir de mañana, en este nuestro Congreso, tomarán la forma de ponencias académicas, de presentaciones de libros, de experiencias prácticas, de intervenciones artísticas. Porque de sur a norte, construyendo buen vivir, se ha convertido en una realidad esperanzadora y comprometida, demostrándose una vez más que la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto está más viva que nunca en América Latina. Frente al paradigma hegemónico de la paz liberal, que constituye una suerte de receta legalista e institucionalista, consistente en la imposición de un modelo de Estado y de un sistema económico responsable de la producción y reproducción de violencia estructural, emergen en nuestro territorio con rotundidad diversas propuestas epistemológicas, teóricas y metodológicas.
Hablar de paz en América Latina es hablar de decolonialidad, de territorialidad, de intersubjetividad, de integralidad, de sustentabilidad ambiental, de participación horizontal, deliberativa, vinculante y sentipensante. Hablar de paz en América Latina es hablar de paz engendrada y sustentable. Es hablar de paz territorial. Es hablar de paz integral. Es hablar de buen vivir. Y, por supuesto, también es hablar de paz transformadora y participativa. Una paz que no se concibe como una meta a alcanzar, sino como el camino que al andar se hace cuando logramos atender las necesidades sinérgicamente, cuando logramos que en nuestras comunidades y territorios apostemos por tender la mano a la otredad y no por rechazarla, cuando logramos apostar por el apoyo mutuo, por la autoorganización comunitaria, por la autonomía, por la acción directa no violenta, por el respeto a la diversidad, por el cuidado de la naturaleza, por el amor. Una paz que construimos entre todos y todas cuando logramos hacer de la esperanza y el compromiso el combustible que nos convierte en sujetos de paz. Como lo eras tú, Lucía, como lo eran ustedes, compañeros y compañeras. El reto es ingente, pero nada en la historia está escrito hasta que se escribe. Bienvenidos y bienvenidas al 13º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. De sur a norte, construyendo el buen vivir. Muchas gracias. Agradecemos al secretario general del CLAIP, Esteban Ramos, y a las y los jóvenes de distintos países nuestro especial reconocimiento porque han traído al presente y a nuestra memoria a aquellas personas que han sido víctimas de la violencia en América Latina. Un fuerte aplauso para ellas y ellos. Se encuentra con nosotros en esta ceremonia inaugural el señor Víctor Ramos, quien fue nombrado por el presidente Gabriel Boric como comisionado presidencial para la paz y el entendimiento y encargado nacional del Plan Buen Vivir. El Plan Buen Vivir fue anunciado en mayo del año 2022 como una estrategia que busca sentar las bases para una salida a largo plazo del conflicto intercultural en la zona de la Araucanía. Lo invitamos a dar un mensaje en el inicio de este congreso. Bueno, muchas gracias. No es fácil hablar después de esta tan conmovedora intervención. Yo creo que se agradece la memoria, se agradece la emoción, se agradece la vibrante juventud que tiene que mantener viva la esperanza, ¿no? La rebeldía es eso. La rebeldía es esperanza que nos permite que, pese a las dificultades con las cuales nos enfrentamos en el día a día, pese a que a veces estamos en desventaja política, en correlaciones de fuerza adversa y en coyunturas que son muy fuertes como las que estamos viviendo hoy día en Chile, en esos momentos difíciles cuando todavía hay que mantener el fuego, ¿no? El fuego de que las cosas pueden ser distintas. Y es bueno formarse en la dificultad. Al menos provengo de esa tradición. También fui parte de movimientos sociales. También logré luchar con diferentes proyectos que en mi territorio querían instalarse contra la voluntad de nuestras comunidades. Y alguna victoria obtuvimos. La mayoría de las veces no se logran, pero es posible. Me gusta también que se reivindiquen un pensamiento desde el sur. Creo que hace falta que los espacios académicos como estos puedan reivindicar que podemos pensar desde otras lógicas. En particular, se me encomendó una tarea un poco complicada. De formación yo soy psicólogo, me he especializado en las políticas sociales. En esta casa también estudié mi segundo posgrado. Y estaba en desarrollo social cuando se me pide tratar de construir una respuesta distinta, ¿no? Desde las políticas sociales para un conflicto que arrastra el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Un conflicto que lleva por lo menos un siglo y medio abierto y que nunca ha tenido una respuesta contundente
innecesaria y honesta de parte del Estado de Chile. Porque para tener respuestas honestas debemos reconocer, ¿no? Debemos reconocer lo mal que lo podamos haber hecho y tratar de enmendar. Y para hacer todas esas cosas se requiere mucho diálogo y escuchar a todas las partes. Y desde ese tiempo, desde junio del año pasado, es que me arrojé a tener diálogos con los distintos actores políticos. En la región de la Araucanía las correlaciones de fuerza no son favorables tampoco al gobierno que me toca representar, ¿no? De 9 parlamentarias, una es oficialista, la mía en Erika Ñanco. El resto son parlamentarios y parlamentarias que son opositoras a este gobierno. Y también la gobernación regional es la única gobernación regional que es opositora a este gobierno. Pero al mismo tiempo existen comunidades vivas, ¿cierto? Y un pueblo que lucha por el derecho a su existencia y su reconocimiento, que fue truncado también en el último plebiscito constitucional, pero queda como una materia pendiente por parte del Estado. Y en todo ese mar de actores y en todo ese mar de problemas hemos estado tratando de abrir un canal y abrir un camino que pueda ser un espacio institucional para resolver conflictos de tan larga data. Y eso implica muchas veces al centro de la conflictividad que los distintos diálogos territoriales hemos tenido con las distintas comunidades mapuches. Siempre hay un malestar, una rabia, una profunda rabia con el problema del territorio, ¿no? El problema de la tierra, ¿no? En Chile se hicieron grandes acuerdos cuando, bien recordaba acá, a propósito del plebiscito del sí y el no. También hubo un gran acuerdo, que es el Acuerdo Nuevo Imperial, desde la cual surge la ley indígena, que propuso que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pudiese generar políticas de restitución territorial al pueblo mapuche. Desde ahí hasta la fecha no ha habido una revisión de una política que hoy día ha estado un poquito superada. Hay 729 comunidades esperando la restitución, pero el Estado está restituyendo a un número de 16 comunidades por año. Por lo tanto, y vienen 800 comunidades más con el derecho de aplicabilidad. Por lo tanto, estamos caminando hacia un lugar muy complicado, donde no se puede garantizar el derecho que está por ley establecido, por la cantidad presupuestaria que se requiere y por la cantidad de demanda que existe. Y por lo tanto, eso implica generar un diálogo. Y ese diálogo va a tener que ser territorial, va a tener que tener legitimidad y va a tener que pedirle a todas las partes que puedan ceder algunas posiciones, ¿no? En esos espacios esperamos que los maximalismos de lado y lado vayan quedando opacados por un camino de entendimiento que es el que queremos empujar. La misión no está fácil. Esperamos en las próximas semanas mostrar una composición. Hemos mirado las distintas composiciones de otros países, ¿no? Esto no nos ha pasado solamente a nosotros. Pero creemos que ha habido un error quizás que queremos corregir. Y esa es la oportunidad que tenemos como gobierno. Nosotros no queremos hacerlo esto de forma unilateral. Las experiencias comparadas muestran que cuando en otras latitudes se han puesto de acuerdo como Estado y no como gobierno para abrir estos caminos, han tenido una resolución positiva. Y al mismo tiempo señalar que es imposible en el periodo gubernamental tan acotado que tiene Chile, además, cierto, de 4 años, poder resolver un conflicto de tan larga data, pero sí sentar unas bases sólidas que marquen un acuerdo político transversal que permitan que como Estado, como pueblo, como pueblos, podamos construir un camino de largo plazo en el cual los demás gobiernos y las demás comunidades y las demás personas que vengan puedan transitar también porque lo consideran legítimo. Así que esa es parte de lo que nosotros estaremos haciendo durante este año y agradecemos mucho el apoyo que hemos tenido del Sistema Naciones Unidas en acompañamiento, la Universidad Alberto Hurtado, a través de la composición del Informe Cero, que hemos generado una síntesis de todos los esfuerzos previos, ¿no?, que ha hecho el Estado y las recomendaciones que ha hecho los distintos tipos de comisiones para que podamos desde ahí pararnos y avanzar en acciones efectivas que puedan ir ayudando a la reconstrucción de confianza, a la reparación del pueblo mapuche y a la construcción de un nuevo entendimiento de Biobío al sur. Muchas gracias y gracias por esta oportunidad y les deseo toda la suerte en su congreso. Muchas gracias al comisionado por sus palabras. Y para terminar, 3 personas del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP, María Teresa Muñoz, Marcela Agudelo y
Paulo Kullmann cerrarán este acto de manera simbólica. Falta la campana. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que creo que todas las emociones nos están rodeando, más allá de todas esas emociones que allá en 1977 rodearon a los más de 100 académicos, investigadores y exiliados políticos que se encontraban en México. Exiliados, ya todos sabemos, 1977, no hace falta agregar nada más para saber por qué estaban exiliados en México. Y esos más de 100 académicos, investigadores, políticos, conformaron CLAIP. Y desde aquel entonces fuimos pasando la posta. A mí me tocó el honor de ser secretaria general desde el año 2018. En este congreso, junto con Esteban, termina mi mandato y probablemente Marcela y Paulo, que todavía no me aceptó, o Ramón Blanco de Brasil, sean los próximos secretarios generales. Yo creo que no nos quedan más palabras para decir. Y si me permiten acá, Marcela y Paulo, yo los invito a todos no a hacer un minuto de silencio, porque no queremos más silencios. Sigamos teniendo nuestra voz, nuestras ganas de seguir aportando y demás. Les pido, yo no sé si llegó María Elena, pero bien, si no llegó, mañana lo verán. Los invito a que entre todas y todos vibremos por la memoria de Lucía, que nos dejó y que ella tendría que estar hablando acá con nosotros. Vibremos por la memoria de todas y todos los que recién escuchamos, que quisieron construir la paz y no los dejaron. Vibremos por toda esta juventud que desde hace unos días está trabajando y hablando y dialogando por la paz. Vibremos por la vida. Decir emocionados es poco. Quiero contarles que estamos invadidos de emoción, porque Chile nos habla hoy de una lectura de América Latina que es muy importante para nosotros. No solo por lo que dice Marité y porque Chile está en el corazón de la conformación de CLAIP, sino por toda la conversación, por ejemplo, que teníamos anoche con los estudiantes de lo que significa pensar en el pasado. Pero el pasado no como algo distante y muerto, sino como el corazón y la raíz del futuro. Y el pasado son también nuestros ancestros. Y esas personas que no están en su cuerpo, no está con nosotros, pero que su energía está acá porque la hemos convocado y porque la hemos traído, y porque Lucía, estamos listos de nuevo, están acá con nosotros. Así que la invitación es a vibrar con esa energía que nos habita en esta noche, la energía de todas y cada una de esas personas que nombramos y que trajimos desde nuestros países, pero también la energía de su esperanza, que no terminó con el final de su vida. Estamos aquí juntos, todas y todas, para hacer lo posible. Y eso es lo que viene. Y eso es lo que la noche estrellada de Chile nos viene a contar. Me falaram para eu falar em português. E pior, tudo que a gente combinou, elas já falaram. Então, eu não sei o que eu vou falar aqui, mas é muito importante para mim. Bom, eu sou palhaço social e trabalho com arte para paz. Eu acho fundamental que nesse momento
né? A gente tenha também um momento de alegria. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem na construção de paz como um momento de alegria, de arte e de transformação. Então, eu fico muito feliz de contar com a amizade e o carinho dessas pessoas da América Latina. O Brasil tem um péssimo... Os acadêmicos brasileiros têm um péssimo costume. Eles olham muito para a Europa e para os Estados Unidos. Então, eu tenho feito a opção de olhar para a América Latina. Porque eu acho que nós temos emoção, uma emoção peculiar, nós temos necessidade de contato físico, de abraçar e de se acarinhar. E eu acho que nós precisamos construir a paz, como dizia Paulo Freire, através do amor. Então eu agradeço muito estar aqui com todos vocês, todas vocês. É um prazer enorme. E se vocês, bom, e o futuro trará algumas surpresas. Um beijo para vocês. Agradecemos la presencia de cada una y cada uno de ustedes esta tarde, noche. Muchas gracias y damos por concluida esta ceremonia de inauguración del 13º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. E invitamos a las y los presentes a compartir un cóctel que la Universidad Humberto Hurtado ha preparado para ustedes. Muy buenas noches.